Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos nuevamente a Canal 49. Después de la semana de descanso, ya estamos aquí con las pilas recargadas para lo que viene. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Y ya saben que en Twitch estoy como Canal 49. Y ya saben que está la opción de unirse como miembros del canal. Así que sin más, vámonos con todo el contenido. ¡Go Niners! Como les comenté en el podcast el lunes, una semana de descanso necesaria para los jugadores, pero también para la afición. Creo que nos quedamos al borde del infarto. Después de 3 derrotas seguidas, nos surgieron muchas preguntas, muchas dudas, y creo que la mayoría nos quedamos con el ánimo por los suelos. Una semana más y otra derrota habría sido todo un caos desde arriba hasta abajo, y quién sabe qué habría pasado. Ahora nos ha dado tiempo de respirar, de meditar y de reflexionar, de frenar algunas conclusiones y tal vez, solo tal vez, esperar que algo haya sucedido en este par de semanas y ese domingo, veamos otra cara del equipo. Shanahan ha estado en el banquillo de los acusados, y no solo aquí en Canal 49. En diferentes páginas, canales de TV y redes sociales se ha hablado lo mismo. Desde especialistas en la NFL hasta nosotros, los coaches de sillón del Facebook, la gran mayoría coincidimos en que si no es Kyle Shanahan el culpable de todo, sí es en gran parte responsable de la debacle que está teniendo el equipo esta temporada. Ya analicé en el canal la semana pasada su trayectoria, sus aciertos y errores, y hemos llegado al punto en que no hay más. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha mostrado el equipo en el campo, y ese tiene nombre y apellido. Todo este equipo lo ha construido, en draft y agencia libre a su gusto, así que si hay jugadores bust, lesionados, bajos de rendimiento, etcétera, etcétera, son sus jugadores. Si hay más lesiones, son sus preparadores físicos. Si hay mala estrategia o castigos, son sus coordinadores y coaches. Todos son su equipo, a todos los eligió él y no puede seguir evadiendo el tema y delegando responsabilidades. Es hora de asumir las consecuencias y empezar a entregar buenos resultados, porque así como en 2019 todo el crédito se lo llevó él por venir a levantar esta franquicia, de igual forma tiene que llevarse el crédito por lo que está pasando. Es hora de que sea la cabeza de una organización de este tamaño. Es hora de que nos calle él y todo el equipo la boca. Ya recordar como en otras semanas lo que pasó en el juego de Arizona esta semana está de más. Arizona nos ganó un juego en donde la ofensiva fue incapaz de mover el balón con una pésima estrategia ofensiva, donde solo fuimos capaces de generar 10 puntos, convertir 3 de 11 terceras oportunidades y una de 5 cuartas oportunidades, con castigos que nos detuvieron solitos y con un Lance al que se le cargó toda la responsabilidad de ganar el juego prácticamente solo. Y lo único que pasó es que se lesionó. Uno de los peores juegos de San Francisco ofensivamente hablando en la era Shanahan. Pero bueno, borrón y cuenta nueva. Lo bueno. Trey Lance con sus 89 yardas por tierra se convirtió en el cuarto novato con más yardas por esa vía en su primer juego como titular en la historia de la NFL. Deebo Samuel volvió a brillar con una anotación y se perfila para una temporada de Pro Bowl. Nick Bosa se llevó su quinta captura del año y lo pone en el top 10 de la NFL con todo y bye week. La defensa de San Francisco pudo contener al peligroso Kyler Murray y lo mantuvo en una yarda terrestre la mayor parte del juego. La defensiva limitó a la mejor ofensiva de la NFL a solo 17 puntos. DeMeco Ryans empieza a callar bocas y la mía en primer lugar. Un coordinador defensivo que me generó muchas dudas al inicio de la temporada empieza a ganarse mi respeto. Espero no me falle de aquí en adelante. Elijah Mitchell mostró argumentos en sus apenas 9 acarreos, al igual que Ayuk en solo 2 atrapadas. Me parece que son armas que Shanahan tiene que aprovechar mucho más. Lo malo. La falta de creatividad y contundencia de la ofensiva de San Francisco fue notoria, al no poder generar ni las yardas y mucho menos los puntos necesarios para mover el balón, en un juego que pudo terminar con otro resultado. 3 conversiones en terceras oportunidades en 11 intentos y una de 5 en cuartas hablan por sí solas. Un ataque terrestre abandonado por completo con tan solo 11 intentos fue algo para el olvido. El desgaste que se le obligó a tener a Lance desembocó en una innecesaria lesión en apenas su primer inicio en la NFL. Josh Norman fue el pan para DeAndre Hopkins y nunca pudo con él en todo el día.
La ausencia de George Kittle se nota y la ofensiva de los 49 no es la misma sin él como protagonista esta temporada. Perder un tercer partido en fila que nuevamente se pudo ganar es frustrante para la organización y la afición. Un cuarto al hilo podría prender los focos rojos. Hasta el cierre de esta edición no se sabe quién será el quarterback titular para San Francisco este domingo, pues aunque Jimmy G ya está entrenando, aún no se ha hecho oficial y Trey Lance ni siquiera ha practicado. ¿Javon Kinlow? Nah, no es cierto. Ya no voy a decir nada de Javon Kinlow. Se perdió porque se quiso, así, literal. Los Cardenales o salieron en un mal día, o de plano nunca encontraron la forma de moverle el balón consistentemente a los Niners. Con un poco más de imaginación a la ofensiva y menos castigos, se pudo al menos haberlo mandado a tiempo extra. Ahora para San Francisco es empezar a caminar cuesta arriba ante las victorias de la semana 6 de Arizona y Los Ángeles. Una victoria no arregla la situación, pero sería oxígeno puro ante un panorama que se vuelve gris en este momento. La temporada aún no está perdida, pero en una división tan complicada como la oeste de la nacional, cada victoria y cada derrota cuentan como si fueran dos. Así que nuevamente insisto, hora de que nos callen la boca a todos. Las 5 mejores jugadas del encuentro contra los Cardinals. Disfrútenlas. Señoras y señores, regresamos de la semana de descanso y en Sunday Night Football contra los Potros de Indianápolis. Vamos a ver quiénes son ellos. Nuevamente, como cada semana, les dejo el link arriba del programa en el que analicé en el offseason a cada equipo que enfrentaremos esta temporada. En este caso, la AFC Sur, a donde pertenecen los Colts. Dense una vuelta y regresan para seguir viendo este video. Ahora bien, en este momento los Colts son el segundo lugar de la división sur de la conferencia americana. Pero esto debido a que están en una de las peores divisiones, pues su récord es de solo 2 ganados y 4 perdidos. Su ofensiva es la 15 general, 14 por aire y la 10 por tierra, y promedian 23.2 puntos por juego. Su corredor Jonathan Taylor se ubica como el quinto mejor de la NFL con sus 472 yardas totales. A la defensiva son la 20 general, la 21 contra el pase y la 16 contra la corrida. Darius Leonard y DeForest Buckner no están teniendo su mejor año, pero son hombres que tenemos que observar muy de cerca, sobre todo con la endeble línea ofensiva que hemos presentado. Este domingo por la noche, los 49 tienen un Sunday Night Football complicado, pero que jugando tan solo un poco mejor de lo que han hecho en los últimos 3 juegos, se puede ganar. Después de 6 semanas, estas son las posiciones de la División Oeste de la Conferencia Nacional. La semana pasada no hubo Pablo Damus, seguimos 38-27 general. Así que ahí les van mis pronósticos de esta semana 7. Jueves por la noche y Cleveland se repone del descalabro derrotando a los Broncos en casa. Los Bengals se meten a Baltimore y creo que no saldrán vivos, victoria de los Cuervos. El Washington Football Team no podrá con Aaron Rodgers y compañía, victoria de los Packers. Atlanta no anda muy bien, pero los Dolphins no levantan, victoria de los Falcons en Miami. Wilson contra Jones, divisional, cerrado, pero ganan los Patriotas. Las Panteras sumarán otra victoria contra los Giants. Los Jefes están teniendo su Super Bowl hangover y van contra los líderes del sur. Cerrado, pero se viene otro descalabro de Kansas City contra los Titanes. Jared Goff va por su venganza contra los Rams, pero no va a llegar. Carneros gana este. Las Águilas tienen que aprovechar los problemas internos en Las Vegas. Sin el Chucky creo que se lo van a llevar los de Filadelfia. Los Tejanos deberían mejor no salir al campo. Arizona les va a dar una arrastrada épica. Los Osos se meten a la casa de los campeones a sumar su cuarta derrota de la temporada. Monday Night Football. Los Seahawks sin Wilson sumarán su quinta derrota del año contra los Saints. El resultado de San Francisco contra Indianapolis lo verán el sábado en la interacción de YouTube extraída de Twitch. Los que estuvieron ayer ahí ya saben qué pasó. Este es un homenaje a la pequeña Camila, madrina de la Faithful Chihuahua, la pequeña guerrera que ahora desde el cielo apoyará a los 49ers. Desde aquí te dejamos este pequeño homenaje. ¡Go Niners!
La Faithful Mundial, el lugar para todos los aficionados de corazón de los 49. La semana pasada no subí fotos, pero aquí van todas las que me han mandado. Gracias a todos los que me comparten su pasión. Les dejo el correo en la pantalla para que la sigan mandando. Los miembros dorados de Canal 49, de corazón muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos al final de esta emisión de Canal 49. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. No olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, Twitter e Instagram, y en Twitch como Canal 49. Y no olviden volverse miembros del canal. Allá abajo está la opción, el botoncito unirse. Denle click y sigan todas las instrucciones. Vamos a apoyar a los 49 con todo este Sunday Night Football contra los Colts. Tenemos que regresar a la senda de la victoria, así que vamos con todo. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, cuídense mucho y ya lo saben, ¡Go Niners!